Hola de nuevo a todas y todos, bienvenidos al canalet. Bueno, aquí hay un tema. El tema empieza por una frase que algunos dicen lapidaria. Si no aportas soluciones, formas parte del problema. Y aquí, pues como estáis viendo ya de estos últimos vídeos, quizá demasiados vídeos a esta parte, centrados, como no, en Ardour, quizá un poco a mi pesar, pero es lo que a mí me gusta, ¿no? El tema audio y llegar ya a formar parte de la escasa élite en que solo sea un simple usuario. Después de afrontar todos estos problemas, a ver, se juntan muchos problemas. Unas máquinas ya bastante viejas, no sé cuándo poder renovar, no entra en mis cálculos. De momento vamos renovando pequeñas cositas. Por cierto, ya visteis la review, o no review, el unboxing de la Focusrite Scarlett 4i4, y precisamente en el PC de pruebas no soluciona aún. No soluciona la parte MIDI. Estoy en el PC oficial, entre comillas oficial, es el que tengo yo para todo lo que es el entorno Ardour, todo lo que es el entorno audio. Y como podéis ver, pues empiezan las diferencias. Pronto me voy a pasar al ordenador que tiene el problema y vamos a ver si somos o soy capaz de encontrar la solución. Es decir, haciendo los honores a la frase que os acabo de decir, hay que formar parte de la solución, no del problema. Y me apunto a la característica que os ha indicado muchas veces, nos ha indicado muchas veces Yoyo, desde su canal Salmorejo Geek, que hay que molestarse un poco si tienes un problema en navegar por la red. Si no hubiese estado tanto tiempo buscando soluciones, traduciendo páginas web al inglés, mi problema es que tampoco sé gran cosa de inglés, por no decir nada. Pero en fin, para eso tenemos el traductor. Metiéndome por auténticos subterráneos para buscar problemas que hemos ido o he ido solucionando a lo largo de estos vídeos. Pero muchos veo que se están quedando en el tintero. Como os decía, primera diferencia, estoy en un sistema, entre comillas, oficial de Ardour, o sea que estamos alza, el viejo Pulse Audio, jack plugin lo tenemos aquí por el tipo de puente en nuestro sistema de audio. Jack está en marcha, tenemos el Linux Mint 21 Vanessa con el kernel 5.15, más otros datos aquí, pero el low latency. Es otra diferencia respecto al PC de pruebas que luego pasaremos. Os avanzo, si no lo sabéis ya, que es el Ubuntu 22.04.1. Y allí estamos probando PyWire. Y a pesar de que todo ha funcionado para mí mejor que aquí, ahora os voy a sacar nuestro patch by Carla. Y es que, por ejemplo, como luego veremos en el PC de pruebas, que allí estaremos bajo todos los dominios de PipeWire, aquí, como veis, pues poca cosa más. Un system, la parte de la captura, la parte de playback, y aquí el señor Jack, pues gestionando y enrutando, pues... Tiene cogido, digamos, a Pulse Audio. Pues no lo tiene cogido, pero aquí estamos viendo ya una diferencia ya con respecto al otro ordenador y el problema que ya detectamos en el vídeo pasado. Aquí sí que tenemos dos módulos MIDI, aquí en el Patch Bay nos está detectando Carla que en este PC existen dos módulos MIDI, y eso sin hacer nada más. Yo sencillamente he arrancado Cadence para ver si Jack está en marcha y empiece ya a trabajar, a gestionarnos Pulse Audio, y nada más.
Y aquí ya vemos que nos reconoce la AudioBox 22 VSL Capture MIDI 1 y la AudioBox 22 VSL Playback, que aquí, por lo que sea, pues una vez hemos arrancado Ardour, automáticamente Carla nos hace las rutas pertinentes para que podamos escuchar y capturar sonido de Ardour. Sí, estamos haciendo una grabación. Ahora no viene el caso si está bien o mal enrutado, porque no voy a probar nada de Ardour, y que si no nos haría perder muchísimo tiempo, y no es motivo este vídeo de seguir enseñando cositas propias de Ardour. Todo se andará. Y luego, si arrancamos, ya lo tenemos arrancado, una sesión de Ardour, aquí sí que podemos ver en preferencias. Acordaos del último vídeo, pero lo volveré a repetir ahora cuando pase al PC de pruebas. Si me voy al configurador de puertos MIDI, en MIDI inputs, como os decía, aquí sí que está el audio box, lo visteis en la foto del vídeo anterior, y en outputs, MIDI outputs, nos está detectando la audio box VSL, etcétera. Aquí el general MIDI, que es el problema que tengo detectado, está funcionando perfectamente. Y ahora, pues nada, vamos a pasarnos al otro PC con Ubuntu 22.04.1 y voy a seguir de momento con la IO Hub, la cajita esa negra que también vais a ver alguna imagen para seguir refrescando la memoria. Nos vemos en la siguiente secuencia, no os vayáis. Bueno, seguimos con el tema del vídeo, eso sí, con un fondo más sugerente. Me acabo de cambiar de ordenador, como veis el encuadre no ha cambiado. Sí que ha cambiado el micrófono. El otro, esto era más oscuro, ¿por qué? Porque estaba con la otra tarjeta de audio, mejor dicho, con la otra interfaz de audio, como ya hemos explicado, que tiene en la entrada XLR su propio micrófono con alimentación Phantom, la de 48 voltios, para entendernos. Este es el micrófono USB, que lo tengo casi exclusivamente para el PC de pruebas, y si miro ahí arriba es porque el ordenador está en un lugar elevado, no lo tengo aquí enfrente, sino esta mesa es muy pequeña y me tiraría al suelo todo. Y también pues lo utilizo, al ser USB, pues para llevarlo a otro PC que tenemos por ahí, o cualquier cosa en que este micro, al ser más versátil, al ser USB, pues te haga falta. Pero en fin, vamos al tema, al meollo de lo que nos ocupa. Si no aportas soluciones, formas parte del problema. Y yo, ya digo, voy a seguir buscando las soluciones que hagan falta. Aquí me he quedado cojo con PyWire. Ya expuse las conclusiones en el vídeo anterior que habréis visto. Las conclusiones son idóneas. Pensad, ahora vamos a arrancar un patch by Carla. Pensad que esto es muchísimo más versátil. No esto, sino el fondo, lo que hay detrás de todo esto. Detrás de todo esto está PyWire. No hay Pulse Audio. Recordad que en el primer vídeo lo deshabilitamos. Seguimos con Ubuntu 22.04 y aquí, como veis, PyWire, ¿qué hace? PyWire no deja nada en el tintero. El micrófono ya de entrada detectado con su modulito. Lo puedo direccionar a donde me dé la gana. De momento lo tengo en OBS, en input, como no podía ser de otra manera, si no, no estaría grabando OBS. Si quito esto de aquí, pues muteo al canto. La cajita está pequeña, ya digo, creo que os dije o lo di a entender bastante mal, pido disculpas, pero a veces se me amontonan mucho las ideas y la dislexia me juega unas malas pasadas que llega, bueno, está rayando ya el mito. Pues como os decía, aquí ya, antes de grabar nada, he intentado probar la 22 VSL en este ordenador.
Sí que os avanzo, probé la Focusrite. Ya habéis visto el unboxing, repito, habréis visto el unboxing, como he dicho antes. Pero de momento me abstengo de aquí de hacer nada, más que nada por un si acaso. Pero ya sé que no puede pasar nada porque por muchos experimentos que hagas no vas a romper nada con un simple comando. Pero lo que os decía, aquí me está detectando el audio interno, no se utiliza. Aquí hay otra cosa de VS, que es el monitor de VS. Ahora de momento no está enrutado y si no está enrutado el sistema sabrá por qué, yo le creo. Pero veis, esto es lo que a mí me deja un poco descolocado. Me está detectando un puente MIDI. Caray, me está detectando un puente MIDI. Pero si nos vamos aquí a Ardour, por ejemplo, el pruebas, abrimos preferencias, se había quedado, vamos a ver, si nos vamos a MIDI por config, aquí sigue, ya lo veis, una mancha gris de lo más triste, no hay nada, no tengo manera de hacer aparecer aquí, configurar puertos. Sí que visteis en el vídeo anterior que si yo ahora conecto el teclado, me detectará un MIDI input y el nombre del teclado, en su caso el Keyrig. ¿Y esto qué pasa aquí? Pues que si yo quiero añadir una pista MIDI, como habéis visto hace un rato en Linux Mint, sí que tengo el general MIDI SYN, me sale todo el patch, aquí no hay manera de buscarlo por ningún sitio y si te aparezca el patch, pues se va a quedar mudo. Aquí, como estáis viendo, tenemos una pista que utiliza el sistema MIDI, porque si no, no oiríamos y ya está probado el Keyrig, no voy a probarlo más. Pero, como veis, el general MIDI no está por ningún sitio, tampoco aquí aparece. Si ahora abro una pista MIDI y abro, quiero abrir el general MIDI, no está, lo pongo en ninguno, pues ¿qué va a pasar? Absolutamente nada. Hay un MIDI 1 que es el nombre de la pista, pero no aparece el general MIDI SYN por ningún sitio. Ahora que está Ardour en marcha, vamos a hacerlo más pequeño. Abrimos, no, es este el que quiero. Carla empieza a hacer su trabajo, empieza a enrutar micro, empieza a enrutar cosas, pero seguimos. ¿Dónde está aquí el MIDI de la parte de la interfaz de audio o similar que automáticamente me lo enrute ya, por ejemplo, con el Keyrig? ¿Veis? Aquí sí que sigue todo igual que en el otro. Pues bueno, lo dejo aquí. Voy a encontrar la solución. Bueno, aquí veis en qué momento me puedo permitir el gran lujo, que es un lujo a estas horas estar con vosotros. Esta es la tercera secuencia, tal como os lo he dejado ya dicho en la secuencia anterior. Está todo funcionando ya perfectamente, pero veis cambios. Los cambios es que después de probar de todo, he decidido partir de cero. Primer punto, esta es una instalación limpia de Ubuntu 22.04.1. Lo primero que he hecho ha sido que quede todo perfectamente actualizado. Cuando he constatado que estaba perfectamente actualizado todo, solamente lo que he hecho es cambiar el dock aquí abajo. Sigue igual de vanilla, por decirlo entre comillas, como la otra vez que lo visteis. Y entonces ya lo segundo que he hecho ha sido instalar Ubuntu Software y todo lo que ha caído detrás, excepto algunas cosas que os voy a explicar ahora, pero todo lo que ha caído detrás, como puede ser el caso de OBS, es ya por Genome Software, no por Ubuntu Software,
aquí ya no quiero SNAF, ¿qué pasa? ¿Qué he logrado? Pues que ya estamos en la versión 28.0.1 de OBS, el cual es una maravilla. Ah, sí, sí, perfecto. Está grabando. Entonces, segundo, cuando he tenido ya todo esto bastante fino, ¿qué es lo que he hecho a posteriori? Pues seguir, como dijimos en el anterior vídeo, no me acuerdo cuál es, pues reemplazar Pulse Audio en Ubuntu 22.04. Y que quede ya PyWire por defecto. También que quede Wire Plumber por defecto. Y todo esto, ya no hay nada más que añadir. Segundo, ¿qué es lo que he hecho? Que luego he ido atando cabos y era diferente a la versión de Linux Mint, que aún está con el sistema antiguo, Pulse Audio, Jack, etc. Tal cual. Ya hemos dicho por activa y por pasiva que no tiene PyWire. Aparte que aquí estamos en una versión Wayland, no voy a arrancar configuración para enseñaros la ventanita, estamos además en un sistema de ventanas Wayland, o sea que vamos de éxito, entre comillas, lo pongo entre comillados, este éxito para mí lo es, dado que estamos funcionando con lo último poquito a poco. ¿Qué he hecho luego? Pues como podéis ver, aparte que me estoy adelantando, aquí está instalado Cadence, que de hecho como tal no sirve para nada. Nada más me sirve para constatar de que el jack está funcionando, ahí lo tenemos. Otra cosa que no teníamos en el Ubuntu anterior, lo que he hecho es ponerle el kernel low latency, por lo tanto todo ok. Y el sistema en performance, o sea en rendimiento, que es lo que quiere ir aquí. Poca cosa hemos hecho porque, como veis, no se puede configurar nada al estar mandando PyWire. Aquí ya no puedo poner, como poníamos anteriormente, mi interfaz de audio, etc. O sea, este es anecdótico, este Cadence está ahí. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué está Cadence? Ahora viene la segunda parte. Después de instalar todo lo que es, bueno, instalar, decirle que PyWire sea el server por defecto de audio, PyProver nos gestione todo el tema este, pues ¿qué he hecho yo? Digo, vamos a ver, no voy a volver a instalar el Ardour de aquí, de una tienda, la que queráis, me es igual, no voy a instalarlo porque adolece de algo. Entonces, ¿qué he hecho? Pues lo que ya está explicado en este vídeo y no voy a entrar en más detalles. El plugin, o sea, perdón, el script de instalar Ardour oficial. Bueno, pues lo he ejecutado. Lo he ejecutado, sabíais que se instala esto, os pregunta si queréis que Jack os quede en modo tiempo real, o sea, que no haya problemas con latencias ni con nada. Y luego también ya te prepara una cosa que hemos visto antes en Cadence, la cuenta de usuario. Estás en el grupo de audio, o sea, usuario del grupo de audio. O sea que es un puntazo porque hemos ido logrando cositas igual como está funcionando en Linux Mint Vanessa. Y luego, ¿qué he hecho? Pues me he metido en la terminal y he hecho lo mismo que el famoso tutorial que a su vez he ido siguiendo por activa y por pasiva del cursillo de José GDF. Pues nada, abres la terminal, te instalas todos los repos de KX Studio, he instalado también todo lo que hay que instalar de KX Studio, y todo eso lo he hecho igual como pone allí, pero ya veis que Cadence queda un poquito inútil, ya no funciona igual como si fuese nada más el sistema Alsa Pulse Audio Jack de toda la vida. Y entonces cuando arrancas Ardour, pues que me encuentro aquí General MIDI Sync. Ya está, ya tengo General MIDI Sync y esto está funcionando. Evidentemente ya no me da tiempo, lo haré en otro momento, pero qué sé yo, no sé si lo obviaré. Evidentemente podía instalar aquí y lo haré nada más para probar
para probar que todo el sistema está funcionando a la perfección, pues un VST de Linux y otro VST de Windows, aunque esto creo que me lo ahorraré. Si funciona el uno, es probable que el otro también funcione, con el puente y a bridge, que ya os expliqué también en el vídeo anterior cómo se instalaba este puente. Y en fin, está funcionando, o sea que esto está todo al 100%. No dejan de ser unos instrumentos bastante logrados. Y nada, ahora sí que me despido de verdad. Es muy tarde, 23:17 del martes 13 de septiembre de 2022. Y nada, a pasarlo bien, buenas noches y sed felices.